Lo que tenemos en Cataluña es un régimen totalitario. No, Julio, te, 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 tú no puedes comparar. Tú no puedes, un régimen totalitario fue el nazismo. Y tú no puedes comparar en ningún caso el nazismo con el independentismo. Incluso sí. se lo llamáis separatismo. No, no sé. Estas comparaciones. Yo me cabreo tanto, perdona. Como el que dice España es Turquía, yo me he cabreado con independentistas por decir España es como Turquía. Es sí. mentira. Y, perdona, y en Cataluña no hay presos políticos. No, yo te voy a escuchar Esto es tanto. una exageración absoluta, pero por la misma razón me cabreo cuando dicen, no, el separatismo es uh, camisas pardas. Es el... No es cierto. No podemos yo, comparar eh... un régimen totalitario como el nazismo con campos de exterminio, etcétera. Vamos a ver, Xavi, El nazismo no nace eh, cuando Hitler gana por mayoría absoluta en el 33. No había campos de exterminio. No había Es festivo. Campos de es festivo, Había, vistoso y alegre hubo, como todo esto. Hubo un proceso, un proceso. El nacionalsocialismo en Alemania fue un proceso, un proceso de degradación de las élites culturales, de las élites industriales, de las élites políticas Yo que creo fueron fue sometidas Momento, poder momento, momento y Xavier, Luego, ¿Eh? luego rebate, te lo prometo, pero venga, a ver, Julio, poder. La hiperinflación ver, y lo que y la derrota de la Primera Guerra Mundial, la ocupación de todos los espacios posibles. El nazismo fue ocupando sí, todos pero no los. No puedes comparar nunca una dictadura, sea cual sea, con, con, con lo que pasa en Cataluña, porque en Cataluña, nos guste o no, pero se vamos a ver, que... Xavier, que yo he vivido allí, si tú lo has recordado, yo no podía ejercer como abogado en Barcelona, porque no teníamos clientes los que estábamos en el Partido Popular. Porque Convergencia Democrática de Cataluña y Unión Democrática de Cataluña nos mh, prácticamente prohibía a las compañías que podían necesitar un despacho jurídico, que fueran a, a los que estaban vinculados al Partido Popular. Y te estoy hablando del año 95. pero eso, eso... Estamos en el 2018. Es decir, vamos a ver, que en este momento el dinero público... Tú, si tú coges TV3 y la ves un ratico, ¿te das cuenta de que estamos en 1933 en Alemania? No, no la inoculación de mentira, de mentira social, es completa. Es que casi todo lo que se dice en TV3 es, no. es onírico, no, no. es una mentira repetida constantemente, no. con enorme inteligencia y con enorme eficacia. Pero no tengas duda de que la ocupación del espacio público y la cercenación de las libertades y los derechos fundamentales conducen a un sistema totalitario. Estamos muy cerca de ese sistema. ¿Por qué crees que se van las compañías? ¿Por qué crees? Eso, eso ¿Por sí qué está... se han ido? No, pero ¿Por, eso, qué, pero ¿Por qué pero la gente se es esta marcha de Cataluña? Evidente, ¿Por ¿no? qué la gente tiene miedo en Cataluña a establecer un negocio? ¿Por qué la inversión extranjera se ha reducido en un 40%? ¿Por qué crees? Porque tienen miedo a esa situación. Porque tienen miedo a un, a un régimen totalitario. La utilización del dinero público es absolutamente arbitraria y siempre solo para, para los suyos. Es, lo que está pasando en Cataluña es demencial. Javier